A mí lo que me parece importante es que en un tema tan importante como es el de la pandemia, que ha sumido a la gente en mucho dolor, que ha dejado a mucha gente sin trabajo, que ha dejado a mucha gente enferma, con pérdida de familias, con el tema de la subida de la luz, con el tema de la inmigración, yo creo que ha faltado, ha faltado un diálogo no con la Iglesia sino con toda la sociedad. Se ha limitado quizás a, al Parlamento, que es un lugar supremo de la palabra, evidentemente, pero no el único. Yo creo que ahí es donde tendríamos que hacer un gran esfuerzo y así se lo dije yo al ministro de la Presidencia también. El tema es ir a abrir cauces de diálogo, puentes por bien de la sociedad. No se trata de ver siempre lo negativo y echárnoslo en la cara, sino tenerlo en cuenta, decir cada uno lo que piensa. Yo ya sé que en temas morales no vamos a coincidir del todo, pero que escuchen también, porque el dere los derechos humanos, el respeto de la persona y también de las creencias son importantes. Pero luego hay otros temas que son sociales, que afectan al bienestar de la sociedad y que ahí podemos todos aportar, no solamente desde una óptica, que la entiendo. El tipo de, de sociedad que un partido político o un gobierno puede tener, sino también de todo el conjunto de la sociedad, porque no es mayoritario en todos los ámbitos un, un gobierno en su momento dado, en un momento dado, no digo este, sino cualquiera, sino es, es unir, crear puentes, escuchar unos y otros y tomar la decisión al gobierno que para eso está constituido como el gobierno. Yo creo que en este momento todavía tenemos mucho que hacer, porque muchas empresas han tenido que cerrar. Mucha gente se ha quedado sin trabajo muy pronto, eh, por la edad digo, y ahora encontrar trabajo va a ser complicado porque hay muchas empresas que han cerrado. El panorama no es fácil. Y eso, si no lo gestionamos bien y si la ayuda social no se hace bien, esto puede ser una bomba que puede explotar. Yo creo que ahí tenemos que ser conscientes de que tenemos que avanzar más en solidaridad, en solidaridad entre todos. Y allí el gobierno es el que, de alguna manera, o los gobernantes tienen que ayudar a hacer ese equilibrio de, de lo, del reparto social contando con todos para que el, el menor número posible se quede estancado en las cunetas. Yo creo que esto es fundamental, fundamental. Hubo un diálogo primero de ver los temas, sobre todo, que afectaban a los bienes de la Iglesia en aquel momento. ...que luego se concretó y se vio que se habían hecho... ...la inscripción de los bienes y así lo llevaron al Parlamento... ...con toda normalidad, que estaban bien hechos... ...no había, si en algún caso había alguna denuncia, pues esto sigue... ...y el otro ámbito en el que también se hubo una reunión, solo una... ...fue en el tema de la enseñanza ante la ley CELA que salió en aquel momento... ...¿cuánto desearía que este espacio que se abre, ese puente que se está construyendo entre Cataluña y Madrid, entre Barcelona y Madrid, eso diese fruto, fruto de bajar la tensión, de encontrar solución eh, para la relación entre todos nosotros, política y social y económica, no lo olvidemos, que también sufrimos mucho aquí en Cataluña por el tema económico, y ojalá se vaya por ese camino y ojalá se logre en ese diálogo sin tocar lo que es esencial para la convivencia que nos hemos dado los españoles sin tocarlo vayamos en el camino de entendernos y de prestarnos solidariamente una ayuda los unos y los otros bueno tanto el concilio vaticano II como el papa Pablo VI como incluso también el Papa Benedicto y Juan Pablo II, evidentemente, también, por citarlos en orden, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, de una manera más notoria, eh, hablan mucho de la, de la cultura del encuentro y de los cauces de diálogo. Yo creo que es allí donde tenemos que agotar todo el esfuerzo. Yo creo que somos capaces los seres humanos de hablar y entendernos cuando hay buena voluntad y siempre pensando más en el bien común que en el bien partidista. No, yo actúo presionado, entre comillas, por mi conciencia. No, 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 no hubo presión de ninguna clase. Eh, nosotros en el tema de los indultos ya hablamos en octubre, cuando hubo el juicio, y respetamos la ley. Eh, no, perdón, el, la, el juicio, respetamos. El tema de los indultos es un tema del gobierno y no es un tema eh, que nos afecte a nosotros. Y nosotros de los indultos no hablamos. Sí que dijimos que no se dejase en ningún momento de abrir las puertas al diálogo para salir de situaciones complejas, de tensión y de dificultades. Ese era nuestro mensaje. Se interpretó mal, probablemente. Y, pero nada más, o sea que ni hubo presiones, ni hubo nada, sino lo que nosotros, como obispos de Cataluña y como la permanente, que también lo entendió así, nosotros estábamos allí, cuatro obispos, si no recuerdo mal, somos de la permanente de Obispos de Cataluña, y dirigimos nuestro parecer y, por, y nuestro... No, dimos a, 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 leímos nuevamente nuestro comunicado, y yo creo que lo entendieron los obispos y dijeron... Pues, pues, tenéis razón. No entráis a hablar de, de los indultos, sino que habláis de cómo resolver o cómo se podrían resolver dificultades y tensiones que sirve para Cataluña, que sirve para Andalucía, que sirve para Aragón y que sirve para todo el mundo entero. Yo creo que es solamente es simplista lo que voy a decir, que es hablando como se entiende a la gente. Luego se le puede dar mil vueltas a esa frase, pero yo creo que es el diálogo es el el escuchar. Y yo conté el otro día en mi glosa dominical esa pequeña historia de, de la India, de que en el matrimonio que se puede romper, el consejo que le daba el santón aquel de la India al pobre marido preocupado, pero que sirve también para la mujer preocupada por el matrimonio, escuche lo que dice su marido, escuche lo que dice su mujer. Y cuando volvió le dijo, pues ya parece que vamos mejor la cosa, le dice, pues ahora escuche lo que no dice. Es decir, intente entrar en el otro y ver lo que el otro tiene de dolor y de razón, de una parte y de otra. Yo creo que solamente por esos caminos de auténtico diálogo y de escucha del otro y de intentar ponerte siempre en la piel del otro, que eso supone perder también a uno, uno y otro, pero avanzar. ...en una línea de comunión... ...es lo único que nos puede salvar... ...si no lo demás estaremos siempre confrontados... ...yo he recibido la noticia como todos con sorpresa... ...con sorpresa... Eh, ...no esperaba... Esa, ...esa... ...renuncia del obispo, me ha sorprendido... Eh, ...yo... ...lo único que pido... ...porque la gente, todo el mundo... ...y bueno que den una explicación, yo digo... ...él dijo, son por razones personales... ...pues respetemos eso... ...respetemos... La, su intimidad y su deseo de ser respetado. Y por otra parte, yo entiendo y comprendo que tanto a mí, que he sido compañero suyo aquí en la Conferencia Episcopal Española y aquí en, en Cataluña de manera particular, hemos trabajado juntos durante estos años que llevo yo aquí en Cataluña y los que llevo de obispo en la Conferencia Episcopal hemos trabajado juntos, comprendo también el dolor de muchos hermanos nuestros en el episcopado, comprendo el dolor de su propia familia, y lo comparto, y no querría que se echase más leña sobre ese dolor de la familia y de la propia diócesis, de que también se han visto sorprendidos y doloridos. Respetemos y a veces hacemos demasiado morbo de todas las cosas. Dejemos que las aguas se serenen, ya veremos cuál es el motivo y por qué, y ya lo explicará, me imagino, él en algún momento, pero no forcemos y no hagamos novelas. y no hagamos eh, escenas demasiado morbosas que hacen daño a las familias y hacen daño a las personas. Yo pediría eso.